Pues buenos días, mi nombre es Emilio Domínguez, soy director y fundador de la plataforma de difusión creativa Zona 9. Desde hace un año, desde marzo del 2021 aproximadamente, que nos enfocamos en pro del desarrollo artístico. A través del evento Socialis, que es crítica, movimiento y diálogo, buscamos promover de manera positiva la danza contemporánea, ¿no? Y también a los creadores. Uno de los objetivos principales es promover sociedades participativas y conscientes del desarrollo artístico, ¿no? Que no solo se quede en fui a ver una danza o fui a ver una obra de teatro, sino que también la gente participe de alguna forma y sea consciente de que los artistas locales también están buscando vivir de su arte, ¿no? Entonces, ellos de cierta forma al participar, al involucrarse, no solo pagando un boleto, sino también siendo conscientes de lo que están viendo, sensibilizándose ante los temas que se están hablando, también ayudan mucho a este desarrollo artístico. Estará presente la compañía Juvenil Artífice y también la compañía ADC, que son dos de las compañías de danza más activas como del momento aquí en Jalapa. Pues muy competitivo durante la pandemia, como que no se enfocaron en descansar o en parar, sino que al contrario, fue como un impulso para crecer más, ¿no? Para seguir cumpliendo sus objetivos. También van a estar artistas independientes a través de las videodanzas, va a estar el colectivo M9, va a estar la artista igual de danza Dora Soto y Yarenzi Martínez. Hola, yo soy Erika Suárez y soy codirectora junto con Mijail Rojas de Artífice Compañía Juvenil de Danza. Pues son 5 obras cortas realizadas por los intérpretes de la compañía y asesoradas tanto por Mijail Rojas como por mí. Son 5 obras de ellos, los chicos todos son menores de edad, o sea que todos tienen de 18 para abajo. Entonces es muy importante puntualizar eso, porque lo que Artífice busca es crear intérpretes profundos, intérpretes que más allá de la técnica, aunque tienen un nivel técnico muy muy fuerte también, pero que tengan algo que decir y que sean seres humanos integrales. Y nosotros en esta ocasión presentamos estas 5 obras cortas que asesoramos, pero que tienen un contexto social todas, o un contexto emocional de cada uno de los intérpretes. Son problemáticas personales y con intereses de cada uno de los chicos que dirigió la pieza. Una, por ejemplo, se llama Libérame, que trata sobre la opresión hacia las mujeres, ¿no? Y esa es pieza de Jimena Martín del Campo. Otra se llama Luto, que trata a partir de la muerte y de todo lo que sucedió con la pandemia, ¿no? Esa es una pieza de Sofía López, es flamenco experimental. Y tenemos otra pieza que se llama Sobre no existir en el presente, sobre cómo esta sociedad nos hace tener que salirnos, ¿no? de nuestras zonas de confort y nos hace estar no viviendo en el presente realmente, sino teniendo que estar como por fuera. Hay otra pieza que se llama Paz y una pieza que se llama Andrea, que es de Andrés Mesa, que habla sobre esta dualidad, ¿no? del ser humano y cómo la sociedad nos va delimitando y diciendo qué ser o cómo ser, ¿no? Es un solo de Andrés Mesa. Hola, buenos días. Mi nombre es José Carlos León Carmona y soy el director de la compañía ADC. Voy a presentar 2 coreografías. La primera es Cuando la necesidad es mucha. Es un tema complicado. Surge porque después del allanamiento de unos delincuentes a la casa de mi madre, hay una escena ahí pues violenta, ¿no? Entonces, cuando yo llego a su casa, me doy cuenta que los vecinos estaban como sin nada, estaban tomando cerveza, otros estaban consumiendo un helado y la vecina cantando. Y entonces a mí me dio mucho coraje eso, porque digo, o sea, ¿por qué ya hemos normalizado tanto la violencia, no? O sea, ¿por qué ahora ya no somos tan humanos y de por lo menos guardar un poco de respeto, de silencio, de ver cómo está? Mi casa todavía tenía la cinta amarilla cuando todos ellos parecía que no les importaba, ¿no? Entonces ahí empecé a construir una poética que era un payaso incapaz de sonreír. Esta coreografía actualmente recibió el premio a mejor coreografía en el premio de la Riviera Maya 2022. Y bueno, la otra es una motivación pues igual muy personal, que se llama No perdimos, se nos acabó el tiempo, y es una metáfora entre un equipo de fútbol y una familia, y el tema es la desintegración familiar. Mira, justo hay algo que me gusta mucho del proyecto creado por Emilio Domínguez y María Galván, que es crear un público
participante y consciente. O sea, y eso me gusta mucho. Yo creo que por eso ADC pues está bien involucrado en este proyecto. Hay una frase que me gusta mucho que dice: hay que crear conciencia y así el cambio vendrá por consecuencia. Entonces, pero tú no puedes crear conciencia sin antes sensibilizar, ¿no? Es un juego paralelo. Entonces, pues eso es la razón de existir de estas piezas. Claro que sí, amigos, pues los invitamos a Socialis, este evento en el Teatro Transmundo, aquí en Jalapeños Ilustres 171, el día sábado 14 de mayo a las 19:09 horas. Asistan.